para cada uno de ustedes y como decían, pueden ir anotando todas las preguntas que tengan y pues al final con muchísimo gusto sacamos un espacio para abarcarlas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Estefan. Un gusto. Entonces voy a compartir por acá la pantalla para poder pues iniciar. Entonces hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de un tema pues bastante importante que son los tips para una entrevista laboral. Entonces, hace poco, bueno, estuvimos viendo y hablando sobre la importancia de lo que era la parte, pues, de generar un buen currículum, ¿verdad?, para aplicar. Y bueno, ya una vez que se aplica, pues, empezamos la parte de entrevistas. Y surge la pregunta de qué vamos a hacer cuando nos llaman a una entrevista. Especialmente porque ahora las entrevistas, en su mayoría, están siendo virtuales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro destacar yo en una entrevista virtual? Entonces, lo primero, vamos a recordar un poquito cuáles son esos pasos para llegar a una entrevista, ¿verdad? Entonces, lo primero, pues, generar un currículum de calidad. Luego, buscar sitios de empleo acorde, pues, a la posición que me interesa o a lo que yo estoy buscando como persona. Entonces, recuerden que existe elempleado.com, que pueden generar un perfil en LinkedIn, como les mencionaba antes, pues, doña Eugenia, ¿verdad? También en las redes sociales de la universidad o inclusive en redes sociales también se publican diferentes oportunidades de empleo. Entonces, son lugares en los que ustedes pueden acceder e ir, pues, aplicando, ¿verdad?, a las diferentes posiciones que les interesan. Lo otro, pues, revisar diariamente opciones de trabajo. Muchas veces lo que pasa es que nosotros entramos el día de hoy, no encontramos nada acorde a lo que estamos buscando y, pues, simplemente decimos, no hay nada, entonces no puedo conseguir trabajo. No, les comento que diariamente se abren opciones de trabajo. Como ejemplo, en la empresa en la que laboro, ¿verdad? Nosotros todos los días publicamos algo diferente porque son oportunidades que se van abriendo. Entonces, si ustedes están en búsqueda activa, es importante que revisen diariamente estas opciones. Luego apliquen a todas las opciones que ustedes consideran que ustedes son un buen fit, ¿verdad? O que ustedes pues consideran que les gustaría llegar a trabajar. Y luego prepárense para las entrevistas. Porque les comento, normalmente cuando se trabaja, ahorita que se trabaja, bueno, en modalidad virtual, ¿verdad? Estas entrevistas, los tiempos en los que le piden a uno una entrevista son muy rápidos. Entonces, a veces te llaman y te dicen, mira, ocupo que estés para en 2 días hacerte la entrevista. O mira, queremos hacerte una entrevista mañana mismo. Entonces, digamos, este de irse preparando, es irse preparando desde antes de que te llamen a la entrevista. Entonces, dividimos esto como en dos partes. ¿Qué hacer antes de una entrevista laboral y qué hacer durante una entrevista laboral? Entonces, vamos a empezar con lo que se hace antes de, ¿verdad? Mi primera recomendación es invertir un poco de tiempo en investigar sobre la empresa, sobre su misión, visión y valores. Esto es súper importante. Las grandes transnacionales actualmente, una de las preguntas que normalmente hacen al iniciar una entrevista es ¿qué has escuchado sobre la empresa? Y no crean, ¿verdad?, de que esto es una pregunta pues que random que se sacan. No, normalmente hacen para ver si la persona es proactiva, si la persona realmente investigó, si la persona sabe lo que está aplicando o simplemente pues aplicó porque le pareció pues interesante, pero no sacó el tiempo. Pues parte del feedback que nosotros recibimos como reclutadores es si la persona no tiene tiempo o no investigó y mostró interés para saber de la empresa, su misión y valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros de que en un futuro esta persona va a investigar para cumplir con su trabajo, ¿verdad? O con sus funciones. Entonces, ahí radica pues la importancia, ¿verdad? De esta parte. Igual, hay empresas que, por ejemplo, en una entrevista laboral te van a decir, bueno, de acuerdo a los valores que nosotros fomentamos como compañía, ¿con cuáles te identificas? Y entonces uno dice como, suave, no me acuerdo, no sé cuáles son los valores de la empresa. Y ya eso es una entrevista, ¿verdad? Que se va a perder un poco ahí de puntos, como nosotros decimos. Porque bueno, si no sabes los valores de la empresa, no puedes responder con cuáles te identificas vos. Entonces te puede generar pues una mala pasada, como decimos, ¿verdad?, los chicos. Lo segundo es buscar un lugar tranquilo, privado, bien iluminado, ¿verdad? Ojalá sin interrupciones y asegurarse de que su conexión a internet, sea estable. ¿Esto por qué? Como les decía, estamos pasando a un ámbito donde todas las entrevistas o su gran mayoría se realizan de forma virtual. Entonces, es importante que cuando ustedes van a realizar una entrevista, tengan un espacio en el que ustedes se sientan cómodos. No tiene que ser pues una sala, ¿verdad?, completamente para ustedes, pero sí un lugar donde ustedes estén tranquilos, que esté bien iluminado,
que ojalá pues ustedes hablen con su familia, si va a ser en su casa, y les digan, bueno, voy a estar en una entrevista, por favor no me llamen o traten de no entrar, yo les aviso cuando termino, ¿verdad? Ese tipo de cosas para evitar las interrupciones que normalmente pues al entrevistador no le van a molestar, porque todos sabemos, ¿verdad?, la situación en la que estamos trabajando. Pero pues a veces estamos un poquito nerviosos en una entrevista y alguien llegó y me interrumpió, y yo perdí el hilo de lo que estaba diciendo y pues ya me cuesta volver a retomar, ¿verdad?, la respuesta en la que estaba. Entonces, siempre busquen como este espacio, ¿verdad?, donde ustedes puedan pues continuar y hacer su entrevista de manera exitosa. La tercera, pues asegurarse de estar al menos 15 minutos antes de que ustedes vayan a tener la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me citaron una entrevista a las 12 del mediodía, yo voy a estar a las 11:45. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden surgir. Revisen bien el link de la entrevista, la plataforma que van a utilizar. A veces, pues ahorita se utiliza ahora mucho Zoom o Teams y te dicen, bueno, descárgala para que sea mejor. Y yo en el momento entré un minuto antes y no me va a dar tiempo a descargarla, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces, si ustedes se conectan antes, pues pueden asegurarse de que estos, digamos, diferentes inconvenientes que se pueden dar a nivel tecnológico se vayan disminuyendo. Algo que también es muy importante, ¿verdad?, mencionarles es que hay empresas que utilizan sus propios links y sus propias plataformas. Entonces, por eso es importante asegurarse de entrar y revisar que todo funcione bien. Porque si ustedes entran a una entrevista en un link propio y no les funcionó, ustedes pueden acceder y decirle pues al reclutador o al que me envió la entrevista, hey, mira, estoy teniendo problemas con el link, no me puedo conectar, ¿me puedes ayudar? Entonces, se va a ver de que ustedes tuvieron el interés de ingresar, de que si hay algún tipo de retraso, no es culpa de ustedes, ¿verdad? Es un error técnico, y se ve muy bien que ustedes lo estén informando con anticipación, no en el mismo momento. Además, ¿verdad?, también es importante que a veces, pues, con esto de que ahora todas son virtuales, a veces los managers enviaron, por ejemplo, un link y ellos se conectaron a otro porque, bueno, tenían tres entrevistas ese día y se confundieron. Entonces, si ustedes ingresaron a uno antes y ustedes llegó la hora y no han ingresado, igual pueden poner un mensaje, un correo diciendo, ya estoy en la entrevista, no hay nadie aún en la plataforma. Entonces, los reclutadores de este lado, pues vamos a ver, ¿verdad?, qué ha sucedido y cómo ayudarlos. Esto entonces les ayuda. Luego, configuren su usuario y la fotografía de la plataforma. Esto es algo bastante importante y les voy a contar una anécdota. A veces se hacen assessments virtuales ahorita, ¿verdad? Y pues nos pasó que estábamos en uno, ¿verdad? E ingresaron todos. Habían pues un montón de animalitos como fotografía, ¿verdad? Y no está mal, lo que pasa es que si vos tenés en una entrevista profesional una imagen, nosotros esperamos de que sea la imagen de la persona, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil identificar quién es, por ejemplo, Priscila, si tiene un gato, o quién es Laura, si tiene un perro, o quién es Juan, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que ustedes pongan una foto, si van a poner, si no, no pongan nada. Pero si van a poner, que sea una foto donde se vea su cara y que tenga un fondo, pues, blanco, negro, de un color liso, ¿verdad? Y la parte de configurar el usuario, eso se da mucho porque, bueno, a veces utilizamos las plataformas para reunirnos con amigos. Y esto está súper bien. Pero recuerden que las aplicaciones como Zoom guardan el nombre del usuario. Entonces, ¿qué nos pasó? Que una chica puso un nombre de usuario porque estaba vacilando con sus amigos y se les olvidó cambiarlo, y cuando llegó a la entrevista tenía ese nombre de usuario. El currículum de ella era muy bueno, tenía pues altas posibilidades de quedarse, pero lo que pasa es que el manager pensó que era una broma para él y pues no le gustó y rechazó a esta candidata porque pensó que no se estaba tomando con la seriedad del caso, ¿verdad?, la parte de la entrevista. Entonces recuerden que al otro lado hay de todo tipo de personas, ¿verdad? Pues hay personas que esto no les va a molestar en lo absoluto, pero hay personas que estas cosas sí les molestan y bastante, y a veces pueden perder la oportunidad laboral por un detalle tan simple como el nombre del usuario. ¿Qué recomiendo yo? Pongan su nombre completo. O sea, si yo me llamo Stephanie Quesada Montero, pongo Stephanie Quesada Montero o Stephanie Quesada. Entonces ya la persona me puede identificar con mi nombre. Luego, pues cierren todas las pestañas y las aplicaciones innecesarias del navegador y silencien su teléfono.
A veces, ¿verdad? Cuando nosotros nos preparamos para ir a una entrevista, antes, cuando eran presenciales, ¿verdad? Todos nos asegurábamos de que, pues, al ingresar el teléfono estuviera apagado o estuviera en silencio, ¿verdad? Que hubieran, pues, la menor cantidad de distracciones posibles. Ahorita, pues, que estamos pasando a la modalidad virtual, es importante que ustedes también se aseguren de que hayan la menor cantidad de distracciones. Entonces, cierren WhatsApp web, cierren YouTube, cierren lo que tengan abierto, ¿verdad? Facebook, etcétera. Y concéntrense solo en la aplicación. ¿Por qué? Porque a veces nos juega una mala pasada, ¿verdad? Estamos cerca del computador y movimos una tecla o encendimos el sonido y pusimos música de fondo, ¿verdad? O que mira, le dicen, bueno, ¿puedes compartirme pantalla? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces decimos, bueno, es una entrevista normal, no me van a ver lo que yo tengo en la compu. Pero hay entrevistadores que te dicen, bueno, me gustaría que realices este caso. O que puedas responderme o escribirme esto y me compartís pantalla para ver cómo lo estás haciendo. Y cuando compartís pantalla, a veces eso juega también una mala pasada, ¿verdad? Y había algo que no debía. Entonces, cierren todas esas aplicaciones que ustedes consideren que no son necesarias para el momento, para que ustedes se concentren en lo que están haciendo. Algo muy importante, vístanse siempre de manera profesional. Yo sé que son virtuales en su gran mayoría, ¿verdad? Como le estamos hablando ahorita, que a veces te dicen, mira, es una entrevista telefónica. Y ustedes dicen, es una entrevista telefónica, la puedo tomar desde acostado en mi cama. Pero puede que sí, sea una entrevista telefónica, pero que en el momento el manager le diga, mira, me gustaría conocerte, podemos cambiar a una plataforma o puedes encender la cámara si están por Zoom, ¿verdad? Entonces, siempre estén preparados para esto. Siempre estén preparados para que les digan, enciendan la cámara. Si ustedes, no quiere decir que tienen que estar con saco y corbata, ¿verdad? Los hombres, o que las mujeres así, con un vestido y tacones. O sea, como ustedes se sientan cómodos, pero que siempre se vean de manera profesional, ¿verdad? Como ustedes irían a una entrevista laboral. Siempre recuerden que, aunque no estemos yendo a esta modalidad, que sea presencial, la parte del profesionalismo se tiene que mantener. Los managers te pueden pedir en cualquier momento, ¿verdad? O los reclutadores te pueden pedir en cualquier momento que enciendan la cámara para conocerlos. A veces van a entrevistas súper bien y ellos dicen, mira, creo que este es el candidato que quiero seleccionar, entonces me gustaría conocerlo. Y donde le dicen, prenden la cámara, la gente no está, pues, digamos, de manera profesional o no está, pues, en un ambiente tranquilo, entonces esto influye. ¿Cuál es mi recomendación? Si ustedes no se pudieron preparar antes y les dicen, puedes encender la cámara, hablen y díganle, bueno, sí, me das un minuto nada más para moverme a un lugar más tranquilo y ustedes se cambian rápidamente o, bueno, se peinan o lo que tengan que hacer, ¿verdad? Para verse y no perder esta oportunidad. Pues también como anécdota, ¿verdad? Hay gente que ha perdido la entrevista simplemente por esto. O sea, porque les dicen, puedes encender la cámara y la persona está acostada en la cama o en pijamas y prendieron la cámara. Recuerden que también es, la gente está tomando en cuenta a ver si ustedes están tomando esto de manera seria, ¿verdad? Como lo amerita un puesto laboral. Esto también lo hacen muchas veces porque estamos trabajando desde la casa. Entonces ellos quieren ver, bueno, ok, si se toma en serio la parte de una entrevista profesional, lo puedo mandar a trabajar a la casa sin ningún problema porque va a estar trabajando en un ambiente de manera seria, ¿verdad? No se va a tomar pues las cosas a la ligera, como decimos, ¿verdad? Sino que va a estar trabajando directamente en lo que se le asigna. Y como punto 7, pues hagan un listado de puntos importantes, cosas que ustedes quieren evaluar, ¿verdad? Con el cliente. Muchas veces al finalizar una entrevista nos van a decir, ¿te parece si, bueno, tenés alguna pregunta, alguna inquietud, ¿verdad? ¿Quieres hacernos pues algún tipo de pregunta? Entonces, ahí es, este es el momento clave para que ustedes hagan preguntas, valga la redundancia, ¿verdad? Y puedan decir lo que piensan o lo que ustedes están evaluando en ese momento. Entonces, ¿cuáles son pues posibles que se utilizan? ¿Cómo van a estar midiendo mi desempeño? ¿Y qué esperan de esta posición? Muchas veces pues no nos dicen, ¿verdad? ¿Cómo nos van a estar evaluando? Y nosotros nos quedamos, bueno, pero decían un montón de funciones, pero ¿cómo me van a evaluar? ¿Cuál es la medida, verdad? Pregunten también si existen oportunidades de crecimiento dentro de la empresa a largo plazo. Porque a veces nos dicen, bueno, ¿qué esperan ustedes en 5 años? Pero también es importante que ustedes le pregunten a la empresa qué están esperando de mí. Esto también se da mucho porque, bueno, ahorita hay bastantes empresas de outsourcing, ¿verdad? Entonces, normalmente ingresas como outsourcing, pero bueno, puedes preguntar,
¿Cuál es el crecimiento dentro de la empresa? ¿Yo puedo pasar de ser outsourcing a ser un empleado directo? ¿Qué esperan de mí después de, no sé, es un contrato temporal de 6 meses? Bueno, después de estos 6 meses, ¿qué esperan de mí? ¿Creen que haya posibilidad de quedarme? O sea, estas cosas están súper bien en una entrevista. Y pregunten cuál sería el siguiente paso dentro del proceso. Siempre pregunten, porque a veces nos dicen, bueno, hice la entrevista y no sé qué sigue. Es el momento ideal, ¿verdad?, para consultarle a las personas que están. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de preguntas que ustedes pueden tener a mano para hacerle en la entrevista a la persona que esté del otro lado. Sin embargo, ¿verdad?, ustedes pueden anotar cuántas preguntas les surjan después de leer los requerimientos de la posición, ¿verdad? Luego vienen qué hacer durante una entrevista laboral. Entonces, siempre sean puntuales. No sé, como decimos los ticos, no se atengan, ¿verdad?, a que, bueno, entonces ya no tengo que trasladarme de aquí, no sé, a Santana, entonces voy a ingresar unos minutos antes o voy a ingresar en el momento. A veces lo que pasa es que, es cierto, la gente ingresa 15 minutos antes, prueba el link, ¿verdad?, todo está funcionando bien, se ponen en silencio y se van a lo que sea, o sea, se fueron al baño, a tomar agua, a comer algo o lo que sea, y cuando llegaron, o sea, se les pasó el tiempo y llegaron, y ya llegaron tarde. Recuerden que, digamos, si ustedes se van a conectar 15 minutos antes, la idea es que estén ahí, ¿verdad?, presentes, para que puedan ingresar, porque si no también, aunque ustedes estén conectados y ustedes no están presentes, se toma como impuntualidad. Cuando ustedes estén hablando con la persona, escuchen, ¿verdad?, sientan, siempre sonrían, que sienta que están prestándoles atención, y manténganse positivos. Aunque ustedes no lo crean, digamos, uno de los aspectos que más pesan en una entrevista es la actitud de las personas. Que las personas sean positivas, que las personas sonrían, que demuestren que están interesados y pues que les gusta lo que les están diciendo. Entonces, esa actitud positiva, esa sonrisa, ese de sí, te estoy poniendo atención, eso marca la diferencia entre un candidato y otro. A la mayoría de personas en Costa Rica o fuera de Costa Rica nos gusta mucho cuando nos tratan bien, ¿verdad?, cuando nos prestan atención. Entonces, pues en una entrevista también, presten siempre atención. Y mantengan un lenguaje profesional. A veces, pues las personas que estamos del otro lado, ¿verdad?, haciendo la entrevista, pues mostramos un poco de relajación, digamos. Entonces la persona que está siendo entrevistada dice, ah, sí, o sea, este podemos tomarlo como un amigo. Y entonces pierden ese profesionalismo, ¿verdad?, a la hora de hablar. Entonces recuerden que es una entrevista independientemente de quién esté al otro lado. A veces decimos, mira, es que es súper joven, entonces no importa, voy a hablar como yo hablo con mis amigos. Está bien ser transparente, honesto, vacilar, ¿verdad?, como decimos acá, pero manteniendo ese lenguaje profesional. Por ejemplo, si ustedes están en una entrevista con una persona que se ve muy bien del otro lado, pero yo empiezo a hablar, hey, es que mae, mira, y empiezan con el mae, ¿verdad?, para arriba y para abajo muchas veces. Eso es está bien, ¿verdad?, los ticos lo usamos mucho, a veces nos cuesta mucho quitarlo, pero hay personas a las que les molesta. Entonces, como les decía, ustedes no conocen quién está entrevistándolo, no conocen si es algo que les molesta o no les molesta. Entonces, lo mejor es que ustedes se mantengan pues en un lenguaje acorde, ¿verdad?, a lo que están aplicando, independientemente pues de la cara o, ¿verdad?, de la persona que esté al otro lado. Acá me gustaría mencionarles, ¿verdad?, siempre respondan las preguntas basándose en el método STAR. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es pues una herramienta, ¿verdad?, que nosotros utilizamos bastante, que siempre es situación, tareas, acciones y resultados. Entonces, lo importante es que ustedes se preparen antes, ¿verdad?, y empiecen a preguntarse, bueno, ok, en esta situación, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de cuando fuiste una persona proactiva? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál fue la situación en la que yo fui una persona proactiva? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Luego, ¿qué tareas, verdad? ¿Qué esperaban de usted? ¿Cuál era la asignación que usted tenía en ese momento? ¿Cuáles fueron las acciones que usted como persona tomó para llevar a cabo esa tarea? ¿Y cuál fue el resultado? Entonces, si ustedes se preparan con anticipación, pueden predecir, ¿verdad?, cuáles son algunas de las preguntas que normalmente se hacen y basar estas preguntas, ¿verdad?, en el método STAR. Esto es muy bueno porque les ayuda a ustedes a tener una guía de cómo responder esas preguntas. Si cada vez que te preguntan algo, vos decís,
la situación fue esta, lo que esperaban de mí era esto, yo hice esto y ese fue el resultado. Entonces, va a ser algo concreto que me va a dar una respuesta completa de lo que yo te estoy preguntando. Entonces, siempre traten de contestar todo tipo de preguntas basándose en estas cuatro premisas. Mi recomendación es que ustedes practiquen antes. Ahora lo vamos a ver, pero ustedes pueden ir tomando, bueno, si yo he tenido experiencia laboral, ¿cuál fue esa experiencia? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuáles eran las tareas de mi JD? ¿Qué acciones tomaba y cuáles fueron los resultados al final? Y si ustedes tienen eso ya practicado o escrito antes de, cuando van a responder, no se van a poner tan nerviosos porque ustedes saben la respuesta. Ustedes mejor que nadie saben qué fue lo que pasó y pueden pues explicarlo, ¿verdad? De una manera más efectiva. Luego por acá, ¿verdad? No hablar mal de ninguna persona, de ningún jefe, de ningún trabajo anterior. Es importante que ustedes sean honestos y transparentes, pero no que lleguen a hablar mal de un trabajo o un jefe. Esto pues no está bien visto, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si yo como entrevistadora estoy, te hago una pregunta y me dices, es que mira, el trabajo anterior, pues que mi jefe, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar, bueno, cuando salga de aquí, va a llegar y va a hablar mal de mí con alguna otra empresa. Entonces, esto pues nos está dando una mala impresión, ¿verdad? De que tal vez, bueno, sí, está bien, estás hablando mal de un trabajo o un jefe que no fue el mejor, pero también entonces surge la duda de por qué no tomaste acción, ¿verdad? Antes, o ya pues surgen algunas interrogantes que se pueden dar en el momento que simplemente van a bajar esa nota de entrevista. Recuerden que no es lo que se dice, sino la forma en la que ustedes lo dicen. Esto es muy importante, o sea, tal vez ustedes quieren decir, mira, yo salí de ese trabajo porque el ambiente laboral en el que estaba no era el mejor. Entonces, en lugar de decir, mira, es que estaba en un trabajo en el que me fue mal y el ambiente laboral no era el mejor y no me gustaba y no me llevaba con mis compañeros o con mi jefe y me trataba mal o demás, entonces ustedes dicen, en lugar de decirlo de esa manera, lo pueden transformar y decir, salí de ese trabajo porque estoy en busca de un mejor de un ambiente laboral que sea incluyente, donde me escuchen, donde pueda proponer, donde se practique el feedback en todo su sentido, donde me puedan dar a mí retroalimentación y yo pueda dar retroalimentación a los altos mandos o a los medios mandos. Entonces, al final están diciendo lo mismo, pero no están hablando mal de su trabajo ni de su jefe. Entonces, esta es la parte importante, ¿verdad? Recuerden, no es lo que se dice, sino la forma en la que ustedes lo dicen o lo plantean. Y les voy a hablar de ejemplos de preguntas que normalmente se hacen en entrevistas, ¿verdad? Se llaman entrevistas conductuales. Y les voy a explicar qué esperamos nosotros como reclutadores a la hora de hacer estas preguntas. Entonces, primero, una de estas, ¿verdad? Es háblenme sobre usted. Cuando nosotros como reclutadores o como la persona que está encargada del proceso les dicen a ustedes, háblenme sobre ustedes, ¿verdad? Le dicen, bueno, contame algo de vos o lo que sea. ¿Qué esperamos? O sea, que ustedes nos digan, mira, yo soy una persona profesional, que tengo tantos años de experiencia, que manejo estas herramientas, que soy bilingüe, soy trilingüe, que estoy en busca de oportunidades laborales, ¿verdad? En estas áreas tengo estos estudios, me gustaría aplicarlo dentro de las siguientes oportunidades que ustedes tienen abiertas, ¿verdad? No les estamos pidiendo que nos cuenten su vida. A veces, pues, cuando les decimos, bueno, ¿me pueden hablar un poquito de esto, verdad? Lo primero que nos dicen es, mira, soy una persona casada, tengo tres hijos, vivo en Guadalupe, ¿verdad? No sé, me gustan los perros, o sea, todas estas cosas. Ojo, no está mal saber eso de ustedes, para nada. Pero recuerden que esto se puede prestar para estar en contra de lo que es ahorita el código laboral. Nosotros no podemos, ¿verdad?, preguntarles a ustedes si están casados, solteros, dónde la dirección exacta de su casa, si tienen o no tienen hijos, si ustedes esperan tener hijos. O sea, este tipo de cosas, ¿verdad?, están en contra, ¿verdad?, de lo que estamos hablando ahorita en el código legal, laboral. Entonces, mi recomendación es que ustedes no cuenten esas cosas, porque al final no es importante si están casados o no están casados, o no es importante si tienen o no tienen hijos, porque eso es algo muy personal de ustedes, una decisión muy personal, ¿verdad?, que no debería afectar en nada la entrevista. ¿Qué sí recomiendo? El mismo párrafo que ustedes ponen de descripción en el currículum lo pueden utilizar en este momento cuando les preguntan, háblenme sobre ustedes.
Entonces, siempre digan si tienen o no tienen experiencia, cuántos años tienen de experiencia, si han trabajado anteriormente en funciones relacionadas a lo que están aplicando. Por esto es muy importante que ustedes lean la descripción del puesto, porque si en el puesto les dicen, mira, estamos buscando una persona que tenga 2 años de experiencia en contabilidad, que tenga un inglés intermedio, y que además maneje herramientas como SAP, por ejemplo. Entonces, cuando les dicen, háblenme sobre ustedes, es importante que ustedes digan eso. Soy una persona que tengo 3, 4, 5 años de experiencia laboral, que manejo herramientas como, y pueden decir las herramientas que manejan, que además pues soy bilingüe o mi nivel de inglés es intermedio o hablo portugués, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos pues nuestra lista de requerimientos. Cuando ustedes van diciendo, nosotros van diciendo, ah, mira, tiene esto, esto, y ya les va a dar, pues, les va a abrir, ¿verdad?, ese espacio. También es importante que sean honestos y transparentes, porque si ustedes, cuando les dicen, háblenme sobre ustedes, dicen, mira, yo tengo 2 años de experiencia, y más adelante en la entrevista la persona le va a decir, ¿me puedes contar qué has hecho esos 2 años de experiencia? Y no puedes responder, ya entonces va a decir, ah, me estuvo mintiendo. Si yo no tengo experiencia, es importante que ahí lo digan, mira, no tengo experiencia laboral, sin embargo, ando buscando oportunidades laborales que me permitan crecer o que me permitan desarrollar estas habilidades. Y eso también pues es válido, ¿verdad? Entonces, esto esperamos con esta pregunta, de háblenme sobre usted. Luego, cuando les piden describir una situación difícil y cómo la resolvieron. Acá pues hay dos, ¿verdad? Variantes o dos, pues, digamos, vertientes que siempre toma la gente. Una, siempre la enfocan en su vida personal, ¿verdad? Y nos cuentan pues una situación difícil que pasaron, ¿verdad? Y qué fue lo que sucedió al final. Esto no está mal. O sea, de verdad, pues una situación personal no está mal, porque lo más importante al final es cómo la resolvemos. Lo que nosotros queremos como reclutadores, ¿verdad?, es ponerlos a ustedes en una situación incómoda. O sea, la idea no es que ustedes digan, y no, mira, no quiero pues contarles más de eso, mira, yo, a mí no me gustaría que profundicen en ese tema, ¿verdad? Entonces, si ustedes no se sienten bien hablando de una situación personal, no pasa nada, porque pueden hablar de una situación difícil a nivel profesional, de una situación difícil en el estudio, de una situación difícil con, cuando realizaba algún proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Al final, lo más importante de esta pregunta es que ustedes nos comenten cómo la resolvieron. Más allá de la situación, ¿verdad?, que pues se torna bastante importante muchas veces, lo que nosotros buscamos es la forma en la que ustedes resolvieron esta situación. Entonces, si ustedes me dicen, por ejemplo, teníamos la situación difícil, fue que nos pidieron adelantar la entrega de un proyecto. Entonces nosotros decimos, bueno, tienen clara, ¿verdad?, la situación. ¿Cómo la resolvieron? Bueno, ok, priorizamos tareas, dividimos el equipo, trabajamos 2 o 3 profesionales, buscamos, no sé, mejorar los entregables, cambiamos el esquema del proyecto. Entonces decimos, bueno, ok, la situación, tenían las tareas que tenían que hacer, sabemos qué acciones tomaron y al final el resultado va a verse reflejado. El método STAR que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, más allá de la situación difícil, básense en las acciones que tomaron y cuál fue el resultado. Luego, cuando les decimos que si se pueden describir en 3 palabras, aquí es muy importante, ¿verdad? A veces la gente le cuesta muchísimo describirse como personas. Entonces, recuerden que hay muchos tests que les ayuden a ustedes a describirse. Si ustedes van para una entrevista, pregúntenle a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus papás, familiares, etc., ¿cómo los describirían? Esta pregunta es muy importante. Cuando nosotros les decimos a ustedes describirse en 3 palabras, lo que nos da a nosotros como reclutadores visibilidad es si la persona realmente se ha tomado el tiempo de conocerse. Si sabe, digamos, cuáles son esas 3 palabras que lo definen y si esas 3 palabras están o no están relacionadas a los valores de la empresa o a lo que yo estoy buscando. Si ustedes, por ejemplo, recuerden que hablábamos de que antes pues, de una entrevista es importante que pues, busquen, ¿verdad?, sobre la compañía. Si ustedes tienen claro qué está buscando la empresa en ese momento, cuál es la misión y la visión y los valores, y ustedes dicen, conforme a esto, mira, yo puedo hacer, puedo calzar bien en esa empresa porque cumplo X, Y y Z, cuando les decimos, pueden describirse en 3 palabras, eso es importante que lo mencionen, que esas 3 palabras estén relacionadas. No es inventarse, ¿verdad?,
que mira, que soy la persona más orientada a soluciones, o que soy la mejor persona, o que soy la más proactiva, ¿verdad? O sea, es siempre que sean honestos, que sean ustedes mismos, pero cómo ustedes, ¿verdad?, se relacionan a la empresa. Luego está la famosa pregunta de 3 fortalezas y 3 áreas por mejorar, ¿verdad? Acá después es bastante interesante, porque cuando nosotros les preguntamos estas cosas, las personas te pueden decir a veces, muchas veces, mucho, las áreas de mejorar, pero no saben definir cuáles son sus fortalezas. Entonces, recuerden que todos tenemos fortalezas, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene fortalezas, cada uno de ustedes tiene puntos fuertes que pueden aportar a una compañía. Entonces, saquen el tiempo de evaluarse como personas y decir cuáles son mis fortalezas. Y no vayan directamente a Google y poner cuáles son las fortalezas que busca una empresa. Nosotros sabemos cuáles son las respuestas que tiene Google. Entonces, cuando ustedes notan 3 de las primeras 5 que Google tira, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, manejo de estrés, no sé, orientado a detalles y soy proactivo. Entonces, yo me voy a encargar de hacerle preguntas extra para ver si realmente eso es, o algún test. Hay muchísimos tests para ver si realmente son buenos manejando el estrés. Hay muchos tests que se pueden hacer para ver si son buenos observando a detalle o para ver si son personas proactivas. Si ustedes en esta parte me dicen, dentro de las 3 fortalezas, que son proactivos, pero cuando les pregunté que si conocían algo de la empresa, no me pudieron responder, yo los voy a desechar, o sea, desechar suena muy feo, a descartar dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque al final, si ustedes fueran una persona proactiva, conocerían de la compañía. Entonces, ya ahí no calzó, ¿verdad?, las respuestas, entonces van a quedar descartados del proceso. Y esto es muy común y se hace muchísimas veces para ver por qué, digamos, sucede o por cuáles son sus respuestas. Les voy a poner un ejemplo. Hay empresas de call center, ¿verdad?, que les hacen a uno diferentes tests y la gente siempre se pregunta, es que yo he aplicado, no sé, 20, 30 veces y tengo un inglés C1 y soy casi nativo y no entiendo por qué no me llaman. Bueno, la respuesta de por qué no los llaman está precisamente en esto. Contestaron 2 preguntas de manera diferente, entonces el sistema dice, mira, esto no calzó, entonces esta persona o tuvo ayuda o no está siendo sincera, ¿verdad?, o alguna otra cosa, entonces los descartan inmediatamente. Y por eso tal vez no están siendo llamados a continuar con el proceso. Esta es la parte pues importante de tener muy claro la parte de las fortalezas. Cuando les preguntamos por 3 áreas de mejora, por favor, piensen mucho, ¿verdad?, en ustedes y no, como decimos los ticos, no se pongan la soga al cuello. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasa en esta pregunta? Cuando nosotros les decimos 3 áreas de mejora, yo no espero que me digan, hey, soy un impuntual, no sé, me cuesta mucho organizarme y no puedo poner atención a los detalles. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando una persona, por ejemplo, operativa, y la persona me dice, no puedo poner atención a los detalles, yo voy a decir, bueno, pero aquí se manejan varios detalles dentro de la operación, entonces no me va a servir, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos en esta pregunta de 3 áreas de mejora es que ustedes nos digan, ok, la respuesta de me cuesta mucho organizarme. Bueno, soy una persona que me cuesta organizarme, pero lo que hago es generar una lista de prioridades durante el día que voy marcando para saber que estoy cumpliendo pues todas las funciones que se me asignaron o para saber, ¿verdad?, cuáles son pues las cosas importantes. O me cuesta mucho organizarme, pero manejo un diagrama donde coloco qué es lo urgente y lo importante y qué es pues lo menos urgente y lo menos importante y voy descartando para el final de la semana lograrlo. O, por ejemplo, soy una persona que no soy tan buena leyendo correos. Entonces, eso es una de las áreas de mejora. Pero entonces, ¿qué hace? Todos los días toma una hora al iniciar la jornada laboral para leer los correos y ponerme al día. Esas son cosas, digamos, que nosotros siempre esperamos. Cuando les pedimos 3 áreas de mejora, esperamos de que ustedes nos digan cuáles son y qué están haciendo para que esas áreas de mejora se conviertan en fortalezas. Si ustedes me dicen, un área de mejora es que mi nivel de Excel es básico, entonces eso es un área de mejora, perfecto. O sea, si te preguntan, ¿cuáles son tus áreas de mejora? Bueno, que mi nivel de Excel o mi nivel de Office en general es básico. Pero entonces, ¿estoy buscando cursos o estoy siendo autodidacta por medio de YouTube para mejorar esto y que poder pasar a un nivel intermedio en los próximos 6 meses? Entonces,
me está diciendo qué estás haciendo, cuál es tu meta y cuál es pues, el tiempo, ¿verdad?, en el que esperas obtener esa meta. Si me decís, bueno, mi nivel de mejor, o sea, el área mejor es que mi inglés es intermedio. Bueno, ok, pero ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy aplicando a transnacionales donde me den la oportunidad de ingresar con un inglés intermedio para poder practicar y volverme avanzado. O estoy buscando academias, o estoy buscando un trabajo para poder pagar un curso y mejorar mi nivel de inglés. Entonces, siempre busquen esas áreas de mejora, conózcanse en ustedes, ¿verdad? Para que sea algo pues, que fluya y que ustedes puedan explicar. Pero esas son preguntas que siempre se hacen, entonces esas son cosas que ustedes pueden responder de manera muy sincera, muy honesta y que fluya muy bien, porque son cosas que ya ustedes tienen que haber evaluado antes de llegar a la entrevista. Si ustedes conocen esas áreas de mejora y cómo piensan resolverlas, esas áreas de mejora se tienen que convertir en fortalezas en un mediano o largo, bueno, corto, mediano o largo plazo. Si ustedes cuando me dan la respuesta logran estructurar esto de esta manera, yo voy a dar esta respuesta como la mejor respuesta en este caso. ¿Por qué? Porque tienen muy claro cuáles son las áreas que van a hacer y cuál es el resultado. Y al final, pues viene del método de STAR, más o menos, que era el que mencionábamos, ¿verdad? Esa es la parte importante. No las memoricen, no memoricen tres fortalezas y tres, bueno, muchos le llaman todavía debilidades, pero tres áreas de mejora. Porque si ustedes lo memorizan y llegaron a decirlo y se les olvidó una palabra, que muchas veces pasa, tal vez se trabaron, se pusieron súper nerviosos y no pueden continuar. Entonces traten de no memorizarlo, sino de conocerse en ustedes, hagan esta evaluación antes de llegar a una entrevista. Y cuando les preguntan qué esperan en una nueva empresa, ¿verdad?, o cuál es la expectativa en una nueva empresa o la expectativa de la compañía que los va a contratar, siempre traten pues de dar visibilidad de que ustedes esperan crecer con la compañía, de que ustedes esperan quedarse ahí, que el entrenamiento sea el mejor y que ustedes siempre van a dar lo mejor para cumplir con las tareas de ellos. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, les comento, hay muchos candidatos que han perdido la entrevista porque tienen la mejor entrevista del mundo y esta es una de las últimas preguntas y cuando llegan acá les dicen, ah sí, yo espero ingresar a esta empresa un año porque tengo la idea de irme al país el próximo año. O mira, es que estoy ingresando solo para ahorrar porque quiero dejar de trabajar el próximo año y empezar un emprendimiento. Entonces, esto puede ser, como nosotros decimos, un arma de doble filo. Si ustedes llegan a una empresa y les dicen, mira, yo me quiero ir en 6 meses o un año, la empresa va a decir, bueno, ok, a nivel de costo de inversión, ¿verdad?, ¿cuánto me está costando a mí dar el entrenamiento o pues toda la invertir en esta persona para que cumpla esta función si la persona al final de 6 meses se va a ir? Entonces, realmente, pues es algo que yo quiera dentro de la compañía, o sea, quiero la rotación, ¿verdad?, del personal. Y entonces empieza a generar dudas y muchas veces hay muchos candidatos que son descartados porque no saben estructurar esta respuesta, ¿verdad? Entonces, si les preguntan, bueno, a mí me gustaría crecer con la compañía, ver oportunidades de crecimiento, ver si pues me puedo quedar en 2, 3, 5 años, mantenerme dentro de la misma empresa, haber crecido, haber presentado nuevas ideas, ayudarles a ustedes en su misión, en su visión. O sea, todo esto va a decir, bueno, ok, esta persona se quiere quedar, realmente quiere trabajar con nosotros. No solo se trata de cumplir un rol, ¿verdad?, o pues unas descripciones en general que nosotros le estamos poniendo, sino que ya la persona está buscando ir más allá. O sea, ya la persona está buscando qué me puede ofrecer. Entonces, esta parte, ¿verdad?, qué esperan ustedes en una nueva empresa, cuál es la expectativa de ustedes en la empresa a la que están aplicando, realmente pues estructúrenlo, véanse ahí dentro de 2, 3 o 5 años. Yo sé que a veces cuando a uno le dicen, hey, vas a estar 5 años en una misma empresa, uno dice, bueno, no sé, ¿verdad?, tal vez no sea lo que estoy buscando, pero bueno, tal vez si yo empiezo en un puesto operario, que luego me pasaron a líder, que luego puedo crecer y ser el líder pues no solo de una línea, sino el líder pues de un área, ¿verdad?, me da la oportunidad de moverme de área y aprender nuevas cosas y están invirtiendo en mí, entonces eso me motiva para yo quedarme en una empresa. Entonces por ahí es donde ustedes tienen que decirles, si ustedes logran estructurar que la inversión que ellos van a hacer para contratarlos a ustedes y para entrenarlos a ustedes se va a convertir también en una inversión para la compañía, entonces pues eso es una muy buena respuesta. Entonces, estos son ejemplos de una entrevista de preguntas conductuales, ¿verdad? Más o menos para que ustedes puedan guiarse y prepararse antes de llegar. Son preguntas que muchas veces se hacen, ¿verdad?, y no saben
pues, qué responder. Aquí, pues, hicimos un conglomerado, ¿verdad?, de algunas, de cuáles son, con algunos colegas, ¿verdad?, de cuáles son las a las que las personas más les cuesta responder y cómo, para que ustedes puedan saber cómo pueden mejorarlo. Entonces, pues, bueno, llegamos a la parte, ¿verdad?, de si tienen dudas, consultas o algún comentario, con muchísimo gusto, de lo que les he mencionado anteriormente. Entonces, pues, el espacio pasado, doña Eugenia, ¿verdad?, para la parte. Ok. Excelente, muchísimas gracias, Stephanie. Por acá ya he compilado las consultitas que hemos estado recibiendo en el chat, entonces voy a compartirles la pantalla para que las podamos observar. Perfecto, voy a parar acá. Ok, por acá las tenemos. Si querés, te las voy leyendo, Stephanie, para que nos ayudes con la respuesta. Muchas gracias. ¿Qué es lo que nunca debo de hacer en una entrevista de trabajo? Mentir. O sea, de verdad que yo lo que siempre les digo es, ustedes nunca deben llegar con mentiras a una entrevista de trabajo. Hay personas que dicen, es que yo soy muy bueno ocultando. Bueno, mintiendo, pero de verdad ahorita hay demasiados filtros, no solo se hace una entrevista, muchas veces las hacen tres, ¿verdad? Entonces, las mentiras al final siempre se van a caer, entonces eso es algo que nunca deben hacer. Siempre sean honestos, transparentes. Nosotros sabemos que estamos tratando con humanos, que nos equivocamos en el proceso, que tal vez tuvo un error, bueno, no pasa nada, o sea, somos humanos y nos equivocamos, pero tal vez ese error generó algo bueno. No se sientan avergonzados nunca de quiénes son ustedes. No traten de fingir ser otra persona, porque al final, ¿verdad? O sea, puede que les coste el puesto, o puede que más bien pues ingresen y en el proceso se den cuenta de que no son lo que ustedes presentaron, ¿verdad?, en la entrevista, y vaya a ser pues una mala jugada. Entonces, nunca mientan, nunca lleguen tarde y traten pues de ser siempre muy profesionales. Gracias, Stephanie. Por acá tenemos esta otra consulta. Actualmente tengo 7 meses de no conseguir trabajo. He aplicado en todo y no he encontrado. Hice bien el currículum, pero aún así no lo he logrado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lamentablemente, ¿verdad?, esto es una situación que varios chicos están pasando actualmente, ¿verdad? Mi recomendación tal vez es, bueno, ya hiciste bien el currículum, ¿verdad? Entonces, evaluar cuáles son esas habilidades técnicas que se están buscando actualmente, ¿verdad?, en las empresas. Y si yo no las tengo, si puedo trabajar en ellas. Por ejemplo, como les mencionaba, el Excel es algo muy importante ahorita en varias compañías. O sea, están pidiendo pues varios niveles de Excel, ¿verdad? Y la gente me dice, es que yo no tengo la plata para pagar un curso de Excel, porque no estoy trabajando. Bueno, les voy a dar dos tips. Uno, de verdad que en YouTube usted puede poner desde lo más básico de, no sé, cómo concatenar en Excel, cómo hacer buscar, cómo filtrar, cómo generar tablas dinámicas, y ahí te van a explicar paso a paso cómo hacerlo. Y también, pues por ahí que no me escuchen, ¿verdad?, pero hay plataformas como LinkedIn que si vos, bueno, en este caso es pagar, pero hay una manera de hacerlo un pago. Vos puedes pagar y volverte premium, ¿verdad?, y te dan acceso a un montón de cursos de manera gratuita y te van enviando el certificado. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes no tienen el dinero, ¿verdad?, para hacer premium ahorita, pero necesitan o les gustaría aprender alguna herramienta, por ejemplo, el manejo de Power BI o el manejo, pues, de, como les decía, de Excel, o quieren saber algo más de SAP, ¿verdad?, y conseguir este tipo de herramientas para incluirlas en el currículum, pueden volverse premium durante un mes de forma gratuita. Entonces, hagan una lista de cuáles son los cursos que pueden llevar, que los pueden ver antes de ingresen ese mes, realicen, dediquen todo su tiempo, no sé, 2, 3, 5 horas al día para cumplir con esto, como si fuera un curso más de la universidad o como si fuera algo, ¿verdad?, extra, y obtengan todas esas certificaciones y al final, pues, cancelan su mes de gratis, porque al final es para que ustedes lo prueben y ya tienen conocimiento y tienen certificaciones que incluir. Además, revisen a las posiciones que están aplicando. Si realmente cumplen con los requerimientos, ¿verdad?, a los que están aplicando, recuerden que pueden hacerlo filtrando palabra por palabra, que si ustedes no ponen, por ejemplo, hay 7 funciones
que te están pidiendo X, Y y Z y en el currículum no se ve reflejado, entonces ya van a quedar descartados, porque primero pasan por unos filtros y luego llegan a la parte pues, de los reclutadores. Entonces traten de que cuando van a aplicar su currículum tenga las palabras que está buscando, en este caso para cada puesto laboral. Y mi recomendación también es aplicar a empresas como de outsourcing. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en una, no es por de policía, era Infotricer, Infotric Global, por ejemplo, Ismus, Manpower, ¿verdad? O TSI. O sea, ¿por qué? Porque esas empresas no solo trabajan con una compañía, trabajan con varias compañías al mismo tiempo. Entonces, tienen siempre bastantes oportunidades laborales a las que ustedes pueden aplicar. Y siempre tengan actualizados sus perfiles, por ejemplo, de empleo o de LinkedIn, que pues ahí se pasan publicando bastantes, ¿verdad? Ok, perfecto. Queremos pedirles que por favor no nos rayen la pantalla. Ahorita estamos haciendo la lectura de las consultas para que Stephanie nos ayude con las respuestas. Entonces sí les agradecemos muchísimo que no rayemos la pantallita, por favor. Para seguir con las preguntas, Stephanie, nos dicen por acá, ¿cómo ser selectivo a la hora de buscar un empleo? Sé que puedo ser el mejor perfil para un puesto, pero lamentablemente no me han dado la oportunidad. ¿Debería buscar otras opciones o seguir intentando en la misma área? Ok. Si ustedes consideran que son el mejor perfil para ese puesto, ¿verdad? Y que esa es su área, entonces sigan buscando oportunidades laborales relacionadas. Ahorita, pues, es un poco más complicado, ¿verdad? Yo sé que es bastante difícil muchas veces porque hay más personas que están buscando empleo o que están buscando reinsertarse al mercado laboral. Pero si ustedes consideran que son el mejor perfil para el puesto, sigan por ahí. Ahora, no está mal probar otras áreas. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser un área que realmente les apasione y les vaya a gustar. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, yo soy una persona que soy muy buena en contabilidad y sé que tengo el mejor perfil para estar en contabilidad o financiero, ¿verdad? Pero como no consigo trabajo, entonces me voy a mandar al área de recursos humanos, ¿verdad? Porque a veces una cosa no tiene mucho con otra y tal vez voy a ir a ese lado y me voy a sentir frustrado, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es, si ustedes se van a mover de área, está bien, o sea, pueden intentarlo. Sin embargo, tiene que ser algo que también les guste. Si no, tal vez es evaluar por qué no están siendo llamados, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene mi perfil que no me está haciendo llegar a que me den la oportunidad, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, es que no están poniendo palabras claves en el currículum, entonces quedan descartados desde los primeros filtros que hacen las herramientas. Y otras veces, ¿verdad? Es que cuando llegan a una entrevista fallan en cosas de detalles muy pequeñitos, como les decía, que no pueden relacionarse con los valores de la empresa o que, no sé, no supieron responder cómo, qué esperan, ¿verdad?, de la compañía o que no supieron explicar sus fortalezas, ¿verdad? Entonces, esas cosas te van restando en una entrevista y eso puede ser que llegue otra persona que tenga esto muy claro y por eso no se te esté dando la oportunidad. Perfecto, seguimos porque hubo varias preguntas, tratamos de compilar la mayor cantidad de ellas y las que eran similares, pues unificarlas, pero sí, tenemos varias. Nos consultan, cuando al finalizar la entrevista me indican, ¿desea consultar algo más? ¿Qué se puede responder? Como les mencionaba arriba, les puse, bueno, como tres ejemplos, ¿verdad? De qué se puede responder, por ejemplo, ¿qué esperan ustedes de mí en este puesto? ¿Cuál va a ser, pues, la forma en la que se va a medir mi desempeño? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuál es la estructura muchas veces dentro de la que voy a trabajar, verdad? Porque a veces manejan diferentes líneas de mando, ¿verdad? ¿Quién va a ser, pues, el manager directo? O sea, esas cosas, pues, pueden preguntarlas completamente, ¿verdad? Sin tener, pues, ninguna... Siempre es bueno preguntar algo. Eso es algo que también es importante. O sea, siempre es bueno preguntar algo, ¿verdad? Lo que siempre se recomienda es cuáles son los siguientes pasos. De ahí, pues, las demás respuestas que ustedes tengan. Agarren de verdad la descripción del puesto al que aplicaron y saquen de ahí todas las preguntas que a veces dicen, bueno, es importante el manejo de, no sé, por ejemplo, SAP. Y dicen conocimiento. Entonces, ustedes pueden preguntar, cuando en la descripción decía conocimiento de SAP, ¿a qué nivel se refieren? ¿Como usuario, como administrador?
Entonces, digamos, van a decir, ah, mira, se tomó el tiempo de leerse la descripción y además está preguntando, está interesado. Entonces, esto es bastante bueno, bien visto. Gracias. Por acá tenemos dos consultitas vinculadas a la parte de salario. Te voy a leer la primera de ellas. Muchas veces en las entrevistas no te indican de cuánto va a ser el salario. ¿Es bueno preguntarlo? Sí. O sea, yo soy de las personas que creo que vos no puedes aplicar a un puesto o bueno, no puedes seguir en un proceso laboral si no tenés claro cuáles son la remuneración salarial o cuáles son los beneficios que ofrece una compañía. Y bueno, la forma de contratación, porque hay diferentes en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, sí es bueno preguntar, no, tal vez no te vayan a dar una respuesta, mira, el salario son 600 mil. Pero entonces puedes preguntar, bueno, de acuerdo a las funciones que va a realizar este puesto, ¿cuál es el rango salarial en el cual está tasado? O el rango salarial con el que se maneja el presupuesto para esta posición. Entonces, tal vez no te vayan a decir, mira, el rango salarial son 600 mil, pero te van a decir, el rango salarial va de 550 mil a 700 mil. Y eso también te ayuda a vos como candidato a ver si es algo que andas buscando. Y en caso de no serlo, de una vez decir que no, o sea, que estás esperando más, ¿verdad? O en caso de hacerlo, pues decirle, bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, sí es importante que ustedes sepan cuál es pues la remuneración salarial, ¿verdad? De acuerdo a las funciones que ustedes van a tener. Ok, perfecto. También vinculado con la parte de salario, nos consultan. Si me preguntan por la pretensión salarial, ¿cómo se debe responder? Acá es importante, ¿verdad? Que ustedes conozcan dos cosas. ¿Cómo está actualmente el mercado en la posición en la que yo estoy trabajando, verdad? Y dos, pues, ¿cuál es el valor que ustedes le dan a su trabajo, verdad? Yo sé que a veces nos preguntan pretensión salarial y uno dice, ya no sé qué responder, ¿verdad? O sea, si digo mucho y me descartan, o si digo poco y me descartan, o me dan menos, ¿verdad? Entonces, siempre estén como anuentes, ¿verdad? A cuánto anda en el mercado más o menos la posición a la que yo estoy buscando. Normalmente, digamos, las posiciones andan en un rango bastante similar en Costa Rica. Obviamente, pues no es lo mismo si yo estoy aplicando, por ejemplo, al sector público o privado, ¿verdad? Porque ahí sí varían. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de transnacionales, casi todas manejan un mismo rango salarial, ¿verdad? Si estoy hablando, por ejemplo, en un puesto de call center, todas manejan parecido. Si estoy hablando de un puesto operario, se manejan dentro de un rango. Si estoy buscando ser... pues contador o asistente administrativo, ¿verdad? Eso se maneja por junior, mid y senior, entonces dependiendo pues de los años de experiencia. Eso les va a ayudar a ustedes a evaluarlo, ¿verdad? En el mercado. ¿Cómo puedo saber? Pueden entrar a la aplicación, por ejemplo, bueno, a la plataforma del empleo.com, poner, por ejemplo, no sé, asistente contable, y ahí les van a tirar cuáles son las empresas que están buscando asistentes contables y cuál es el rango salarial que están manejando la mayoría. Entonces, ustedes se pueden dar una idea de cuál es lo que está ofreciendo el mercado. Y lo otro, ¿verdad? Si ustedes dicen, mira, yo estoy segura que yo no podría trabajar por menos de 750 mil colones, entonces digan 750 mil colones y sean muy honestos. Si la persona le dice, mira, estás por arriba, ¿estarías dispuesto a negociar? Adelante, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, es lo mínimo, pues es lo mínimo. Pero siempre traten pues de primero ver la educación, ¿verdad? Del mercado laboral y cuánto están dispuestos ustedes a, por cuánto están dispuestos a conseguir un trabajo. Ok, perfecto, gracias. Por acá también nos preguntan, si la empresa no realiza el feedback, ¿se recomienda llamar o consultar vía correo sobre el proceso? Sí. Les comento que, bueno, es bastante bueno, ¿verdad?, que te llamen o que te pongan un correo específicamente, digamos, a veces sobre el proceso. Mira, ¿cómo va el proceso? ¿Continúa abierto? ¿O fui a una entrevista y no he recibido feedback? ¿Cómo tienen alguna idea, verdad? ¿O te han dicho algo? Eso es muy bueno porque demuestra que ustedes realmente están interesados en el puesto. Mi recomendación es que no lo hagan todos los días, ¿verdad? sino que manejen pues un tiempo prudente. Si ustedes fueron a una entrevista, por ejemplo, el día de hoy, pueden dar 2 o 3 días para consultar. Si no te han llamado a entrevista, lo recomendable es que mandes un correo, ¿verdad? Consultando sobre el proceso. Que también les recomiendo que si van a consultar sobre el proceso, sea iniciando la semana, lunes o martes. ¿Por qué? Porque a veces empiezan los procesos, ¿verdad? Y si ustedes mandan a consultar lunes o martes, y puede que tenga martes, miércoles y jueves o viernes inclusive,
para ver si tienen feedback y volver con ustedes el viernes. Si ustedes mandan la pregunta el viernes, va a ser muy difícil, ¿verdad? Y buscar al manager en ese momento y preguntarle para darle respuesta. Entonces, está súper bien, siempre se recomienda. Yo, de manera muy personal, siento que vía correo se les da pues una mejor respuesta y normalmente es más efectivo porque ustedes también tienen las fechas en las que ustedes llamaron y pues un poquito de respaldo escrito, ¿verdad? Pero también lo pueden hacer vía telefónica, eso depende pues de cada uno de ustedes y sus gustos. Excelente, gracias Stephanie. Tenemos unas consultitas más. Tranquila. ¿Cómo podemos saber o preguntar si a futuro el puesto puede optar por teletrabajo? Esto con el fin de estar preparado con el tema del internet y un espacio adecuado. Creo que es como lo acabas de plantear. De verdad creo que ahorita en Costa Rica pues estamos, ¿verdad?, moviéndonos completamente la parte de teletrabajo y si no es 100%, al menos las empresas están ofreciendo 2 o 3 días, ¿verdad? Entonces creo que es importante que ustedes pregunten, bueno, ¿esta opción que ustedes están dando o este puesto tiene opción de teletrabajo? Entonces que te vayan a decir, bueno, si tiene 1, 2, 3 días, ¿verdad?, que van a ser negociables. Entonces, si ellos le dicen que sí, ustedes le dicen, bueno, a nivel pues, de aspectos técnicos, ¿qué velocidad de internet esperan? ¿Cómo esperan que uno? O sea, todas esas preguntas son válidas, ¿verdad? ¿Cuál es el espacio adecuado? Entonces, la gente también va a ver pues, el interés de ustedes. Todos sabemos de que no es una pregunta mal vista porque, sí, efectivamente, Costa Rica se está moviendo ahorita a lo del teletrabajo, empujado pues, por una pandemia, ¿verdad? Pero las empresas se han tenido que adaptar. Entonces, puedes preguntarlo así justamente como lo pusiste. Si a futuro el puesto puede optar por teletrabajo, yo agregaría nada más cuántos días y pues para estar preparado para la velocidad del internet, cuál es el internet, o sea, la velocidad que espero. Ok, gracias. Nos consultan. Si estoy aplicando para mi primer trabajo, ¿cómo aplico el método STAR? ¿Aplica usar ejemplos de la cotidianeidad? Sí, o sea, el método STAR, ¿verdad? Se puede utilizar como vos querás, puede ser cotidiano o puede ser laboral, o inclusive si han tenido pues la parte de voluntariados, también aplica para voluntariados, ¿verdad? Recuerden que al final, pues el método STAR es decir la situación, que puede ser cualquier situación, si ustedes no han tenido pues empleos y es su primer trabajo, pueden dar un ejemplo, como les decía, de la cotidianidad, puede ser de su vida personal o de su vida estudiantil, cuáles fueron las tareas, ¿verdad? ¿Qué se esperaba? ¿Qué acciones tomaron ustedes en ese momento? Y pues también las respuestas. Ok, perfecto. Bueno, el resultado en este caso. Excelente. Cuando me preguntan, ¿qué opino de la diversidad sexual? ¿Qué debo responder? Para serles muy sinceros, esa pregunta no se debería de hacer. Porque va en contra del código laboral. A vos no te pueden preguntar ni de diversidad sexual, ni de racismo, ni inclusive si quieres tener hijos, ni nada de eso, porque va en contra del código laboral. O sea, el código laboral prohíbe hacer este tipo de preguntas. Entonces, para que ustedes también estén, ¿verdad?, como personas, como candidatos, también conozcan de que esto está en contra de las leyes. Grande. Si una empresa lo hace, porque ojo, yo sé que hay compañías que aún pues, no se han adaptado bien, ¿verdad?, al nuevo código laboral y pues siguen haciendo algunas preguntas como estas, ¿verdad? Tienen dos opciones, o decirles que no quieren responder o que no se sienten cómodos respondiendo la pregunta, ¿verdad?, porque ustedes sienten que eso es algo muy personal, o si ustedes sí, pueden decir realmente lo que ustedes piensan de la diversidad sexual, ¿verdad? O sea, no pasa nada, pueden responder con completa sinceridad y pues ser totalmente transparentes. Pero como les digo, o sea, esto no es una pregunta que deberías estar en ninguna entrevista laboral porque va en contra de la ley. Gracias. ¿Qué debo responder cuando me preguntan cómo te ves en 5 años? Siempre traten de ligarlo a la empresa, ¿verdad? O sea, pueden decir que en 5 años ustedes se ven presentando un nuevo proyecto a la compañía, creciendo con la compañía, en un puesto de liderazgo, a nivel profesional, ¿verdad?, que les gustaría aprender nuevas herramientas, nuevos idiomas, los cuales puedan aplicar a su vida laboral. Esta pregunta de 5 o 10 años o así se hace para ver si realmente ustedes quieren estabilidad laboral, principalmente, o estabilidad profesional. Entonces, si ustedes no han terminado la carrera, pueden decir, mira, me veo graduado ya y aplicando todos los conocimientos en el puesto laboral que yo tenga en este momento.
o me veo creciendo con la compañía. Si están aplicando a un puesto de entrada o mid, ¿verdad? Ok, me gustaría verme en un puesto de liderazgo, manejándolo, ¿verdad? Y siempre traten de decir que se ven dentro de la compañía, que es lo que mencionábamos anteriormente. Perfecto. Ya estamos a punto de terminar. Tranquilo. Nos preguntan, de acuerdo a la legislación laboral que habla de no discriminación, ¿por qué las empresas siguen discriminando por la edad? Uy, este es un tema pues bastante complicado, ¿verdad? Como usted lo dice, la legislación laboral no se puede discriminar. Mi recomendación, ¿verdad? Yo sé que hay, como les decía, que pues que a veces no se apegan 100% a eso, ¿verdad? Entonces, si vos vas a una entrevista y te dicen, mira, no, porque tenés X cantidad de años, ¿verdad? Entonces no te vamos a tomar en cuenta. Eso es un problema legal súper grande para la empresa, porque eso no se puede decir, ¿verdad? O sea, esas cosas no se pueden utilizar en una entrevista ni discriminar a nadie por eso. Entonces, siempre, o sea, yo sé que siempre pues existe ahí un rango, ¿verdad? Un sesgo que hay compañías que siguen utilizando. Mi recomendación es que no pongas los años en el currículum, o sea, no pongas, mira, edad tanto, porque se presta, ¿verdad?, para que las compañías que siguen yendo en contra de esto, ¿verdad?, lo utilicen muchas veces para discriminar, ¿verdad?, de una u otra forma. No se puede, está en contra de la ley, como vos dices, pero lamentablemente, pues nosotros no tenemos pues la capacidad, ¿verdad?, o no trabajamos pues en todas las compañías para que eso siga pasando. No se puede, yo sé que existe la legislación y que muchas veces la única forma es poner una demanda laboral y eso es un problema pues bastante grande, pero mi recomendación es, si te están discriminando por la edad, aplica a compañías que no lo hagan. O sea, hay, de verdad hay muchísimas empresas que lo que buscan es que la persona tenga ganas de trabajar y que tenga experiencia y pueda aportar a la compañía independientemente de si sos muy joven o estás ahí muy pues mayor, ¿verdad? Como dicen a veces, hay empresas que son completamente incluyentes, entonces aplica a ese tipo de empresas para que vos no sigas pues sintiendo, ¿verdad?, discriminación de algunas otras que aún no se han apegado a la legislación. Ok, perfecto. ¿De qué manera se puede responder cuando te preguntan por qué contratarte a ti en otra persona? Esa es una pregunta bastante común también, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, lo que se busca con una pregunta es que cuando respondan, la persona sea completamente segura de que ustedes son la mejor opción para la empresa. Entonces, es el momento de exponer, ¿verdad?, todas esas cualidades que ustedes tienen para brindar el mejor, ¿verdad?, o la mejor forma. Entonces, ¿por qué te puedo, o sea, debería contratarte a ti en lugar de otra persona? Bueno, porque tengo, por ejemplo, las habilidades que están puestas en los requerimientos, porque además me gustaría seguir creciendo en la compañía, porque cumplo el 100%, porque me gusta aprender, o sea, este tipo de cosas, ¿verdad? Si ustedes ya tienen experiencia, siempre liguen su experiencia a lo que están buscando en la descripción del puesto. Si es su primer trabajo, ¿verdad?, les dicen, ¿por qué a ti en lugar de otra persona? Nunca digan, ah, porque yo soy el mejor de todos, ¿verdad? O sea, la idea no es opacar a los demás para brillar yo. O sea, siempre es brillar yo y que la gente se dé cuenta, pues, de esas cualidades, ¿verdad?, que yo tengo sin la necesidad de hablar mal de ninguna otra persona. Perfecto, gracias. Nos preguntan, ¿la empresa debe dar el entrenamiento o va por cuenta del trabajador fuera de la empresa? Ok. Entiendo que entrenamiento, ¿verdad?, es como la parte inicial o cuando te explican a vos cómo se va a trabajar en la empresa, ¿verdad?, y las funciones que vas a tener y cómo se desempeña en cada compañía. Si la respuesta está orientada por acá, ¿verdad? O sea, si la respuesta está orientada a que, bueno, la empresa siempre va a dar una o dos semanas de entrenamiento, ¿verdad? Porque puede que yo, no sé, haya trabajado en un call center, ¿verdad? Pero no es lo mismo haber trabajado, voy a poner nombres de ejemplo, ¿verdad? Pero no es lo mismo haber trabajado en Sykes que trabajar en Amazon. Entonces, todas las empresas siempre van a darte el entrenamiento inicial. O sea, siempre van a decir, al inicio vas a tener una semana, dos semanas, unos días donde te voy a explicar cuáles son las funciones y cómo se realizan. Si vos te referís
pues entrenamiento, digamos, en, no sé, por ejemplo, alguna herramienta específica, por ejemplo, no sé, el uso de Salesforce o SAP o manejar Power BI o lo que hemos hablado, ¿verdad?, de Office y Excel. Esto va a depender mucho de la empresa porque no es la obligación de la empresa capacitarlo. Muchas veces, si la empresa tiene el tiempo, ¿verdad?, y la posición pues se da, dicen, bueno, no importa, o sea, contrato y yo me encargo de entrenar a esa persona en esa herramienta. Pero si no tenemos tiempo, ¿verdad? O sea, si la empresa necesita que empiece a laborar inmediatamente, van a decir, busco a alguien que ya tenga esas cualidades. Entonces, depende por donde vaya a plantear la pregunta, pero espero que se haya respondido de las dos formas. Muchísimas gracias, Estefan. Perfecto. Vamos. Bueno, esas serían las consultas de esta noche. Agradecemos a Stephanie por sus valiosos aportes, información tan importante que nos ha compartido en esta noche. Indicarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. De antemano les vamos a agradecer muchísimo sus aportes. Por acá les tengo el detalle de las próximas charlas. Ya estamos por concluir esas 3 semanas en donde hemos desarrollado diferentes temáticas en torno a temas de empleabilidad. Tenemos todavía 3 charlas para que las personas que quieran acompañarnos todavía puedan inscribirse y estar ahí y poder disfrutar de todos esos valiosos conocimientos que se van a estar compartiendo. Agradecerte, Stephanie, de verdad que siempre es un honor poder contar con tu compañía en estos espacios y la verdad es que se agradece muchísimo todo ese conocimiento que tenés y que has compartido, verdad, que en el chat en este momento las personas pues están súper agradecidas también de parte de la Universidad Castro Carazo, de verdad que este tiempo que sacás, que se nota que es tu pasión, que te gusta y que de verdad te gusta ayudar para que otras personas puedan pues optar por ese trabajo tan ansiado, ¿verdad? O por mejorar sus oportunidades de trabajo. Y estamos acá y lo pueden aprovechar, pues es realmente algo que tiene mucho, mucho valor para todos nosotros. La Universidad Castro Carazo te quiere conferir el certificado a Stephanie Quesada Montero por su participación como expositora de la charla virtual Claves para destacar en una entrevista laboral. Se otorga en San José a los 26 días del mes de octubre del 2020. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo. Stephanie, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Es algo que, como ustedes dicen, me gusta bastante, ¿verdad? Yo espero que esta charla de verdad les ayude muchísimo en esta búsqueda laboral y ojalá que todos puedan insertarse, ¿verdad?, al mercado laboral, que es lo que estamos buscando y que logren, pues, cumplir, ¿verdad?, en el área que les guste y que puedan, pues, tener éxito. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por sacar su rato y estar acá esta noche. Gracias, Stephanie. Recordarles que la charla ha sido grabada. La vamos a estar subiendo en el canal de YouTube de Universidad Castro Carazo. Nosotros les vamos a estar avisando en el momento en que ya se encuentre disponible. Y también pues invitarle a los próximos eventos que tendremos durante esta semana. Para todos ustedes, muy buenas noches y hasta la próxima.